El profesor de matemática de primer grado A calcula las calificaciones finales de sus estudiantes y las registra en la siguiente tabla. Aquí está la tabla. Les da la calificación desde el 12 así hasta el número 16. Acá hay 20 calificaciones. Utiliza esta información para responder las preguntas. ¿Cuál de las siguientes tablas corresponde a los datos mostrados? Puede ser la A, la B, la C o la D. Aquí están los números y ahí ese es el conteo anteriormente. Los que tienen una raya, voy a colocar los que tienen de 0 a 5. Hacemos una mirada así muy rápida y no hay de 0 a 5. Colocamos 0. De 6 a 10, colocamos dos rayas. Dos rayas, aquí va 1, acá va 2. Y por acá 3. De 6 a 10, hay 3. El 9, el 8 y el 10. Hay 3 números. Colocamos en un círculo los que tengan de 11 a 15. Ajá, los que tengan de 11 a 15. De 11 a 15, un círculo. Aquí está el 12, aquí está el 11, el 11 también, el 13, el 12, el 12, el 12, el 11 y el 13. Vamos a contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Me falta uno. Ahora vamos a contar aquí, creo, ¿no? Vamos a contar nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Colocamos 11 números que están desde el 11 hasta el 15. Vamos a encerrar en un triángulo los que tengan del número 16, los que estén entre el número 16 hasta el 20. Del 16, vamos a ver, 16. Acá hay uno, acá hay otro, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Haciendo esta sumatoria de 3, 11 y 6, suman 20, porque son 20 notas. Ahí están las alternativas. Todo correcto. A ver, de 0 a 5 y 5, perdón, de 0 a 5 y 0. De 0 a 5 y 0, acá está 0, está bien. También está bien. De 0 a 5 y 1, no. Por lo tanto, la alternativa B no es. De 0 a 10, habían 3, o hay 3. Hay 3, hay 3, hay 2. Esto ya no es, ¿ve? La alternativa B no es, porque de 0 a 5 debe ser 0 aquí. Y aquí está 1, por lo tanto, no es. La alternativa D, de 6 a 10, debe ser 3. Aquí dice 2. Por lo tanto, esto tampoco podría ser. Entonces, está entre la alternativa A y la alternativa B. Vamos a ver. Según la tabla, de 11 a 15 hay 11. De 11 a 15 hay 11. De 11 a 15 hay 7. No puede ser. Entonces, vamos a marcar la alternativa A. 0, 3, 11, 6. En la alternativa 03116. Correcto, igualito. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete. Muchas gracias. Este ha sido el video de hoy. Pronto seguiremos con más vídeos de matemática. XDXD. Quiero que se pasen por el canal del profesor Rubén Kitu. Tiene contenido muy bueno y educativo que les salvará de un apuro o duda en el área de matemática. Y no te olvides de estar suscrito a su canal y activar después la campanita y te llegará una notificación cuando él suba un nuevo vídeo. Gracias.